Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les saluda con mucho gusto Marcela Rodríguez Villagrán y es así como damos inicio a esta nueva edición de En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery en este 22 de abril. Y llegó el momento de pasar con información para nuestra comunidad salvadoreña que reside acá en la zona metropolitana de Washington. Ustedes ya lo conocen, él es el señor Pedro Rodríguez, el cónsul general de El Salvador en Silver Spring. Cónsul, qué gusto que nuevamente nos acompañe en nuestro programa. Gracias, gracias Marcela, gracias por invitarme a su prestigioso programa. Y un saludo a todos nuestros escuchas y todos nuestros televidentes que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por invitarme y aquí a la orden para dar información a nuestra gracias, comunidad salvadoreña. Gracias, cónsul. Usted siempre disponible para informar a la comunidad salvadoreña. Eso es muy importante porque precisamente la sede de Silver Spring, el consulado, está modernizando, está actualizando, está innovando cada vez más los métodos de procesamientos de todos los trámites consulares. Y hoy queremos darle una actualización a toda nuestra diáspora salvadoreña sobre los procesos que ustedes están realizando en el Consulado del Salvador. Pero antes de pasar con todo eso, queremos iniciar hablando sobre los trámites institucionales que están disponibles para todos los salvadoreños acá en Silver Spring. Y por favor, cónsul, ¿nos puede explicar sobre eso? Sí, gracias, Marcela. Quiero hablar sobre los trámites interinstitucionales que nosotros realizamos en el consulado. Pero antes de eso, quiero hacer una invitación a todos mis hermanos salvadoreños a que acuden al consulado, ya que la Dirección General de Migración con Cancillería está haciendo un gran esfuerzo para poderles proporcionar su pasaporte. Yo sé que muchos de ustedes van a empezar a viajar hoy en junio cuando sus niños empiecen a salir de las escuelas y es ahora el momento que ustedes deben de aprovechar para obtener sus pasaportes y que puedan hacer todo eso. Recuerden siempre llamar al teléfono que hemos dado siempre, que tan noblemente ustedes proporcionan, Marcela, y al correo electrónico que tenemos, el portal de citas. Porque en este momento tenemos un esfuerzo grande para darle su pasaporte. Así que venga a su consulado y obtenga su pasaporte para que pueda hacer cualquier trámite para cuando usted quiera viajar. Pero vamos a empezar y vamos a entrar en materia con lo que venimos ahora. Los trámites interinstitucionales que da este consulado para todos ustedes. Y ahí hay muchos trámites que son bien importantes. Número uno, vamos a hablar de las AFP. Vamos a hablar del Fondo Social para la Vivienda, de los registros de nacimiento, de los registros también de defunción, ¿verdad? Y también cuando usted pues hace un registro que ha hecho su boda, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con las AFP. Las AFP en este momento le están dando su fondo de retiro a todas las personas que cotizaron en el país y que están ahora acá debidamente localizadas en los Estados Unidos con sus documentos. ¿Y cuáles documentos deben de tener? Su residencia y su ciudadanía para ustedes poder optar al fondo de retiro de las AFP. Pero ustedes para optar a esto tienen que hacer su cita en el portal. Como yo les digo, les van a dar un código y con este código ustedes van a poder venir acá y se les va a poder hacer el trámite para que ustedes apliquen a ese retiro del fondo de las AFP. Ese es un punto y un trámite que nosotros damos acá. El otro es el Fondo Social para la Vivienda. Ahora muchos de ustedes tal vez quieren comprar una casa, un terreno. Ustedes pueden venir aquí al segundo nivel del consulado para tomar ventaja de todos estos préstamos para que ustedes puedan adquirir una vivienda o pues comprar un terreno si a ustedes les parecen. Y consulado, vamos a hablar de algo bien. Y discúlpeme que lo interrumpa, pero me gustaría aclarar un punto en lo que acaba de mencionar. Menciona el Fondo Social para la Vivienda. ¿Estos son préstamos para comprar en nuestro país, El Salvador, o para también comprar acá en los Estados Unidos? No, solo son para comprar en El Salvador. Para algunos, muchos salvadoreños se vinieron acá y tienen su casa allá y ahora pueden hacer pagos más adelantados. Tal vez allá pagaban $100
En cambio, ahora acá pueden pagar hasta $500 y eso les va a acelerar el poder adquirir su vivienda y pagar también el monto del préstamo. Entonces, el Fondo Social está para acá, para todo eso, para poder ayudar en nueva casa, una casa usada o también comprar un terreno. Excelente, muchas gracias, cónsul. Ahora, ¿cuál es el otro proceso que nos estaba diciendo? Vamos a hablar sobre los registros de nacimiento, también sobre los registros de defunción y sobre los registros de matrimonio. Vamos a hablar de uno de los más importantes que yo quiero que tomen todos ustedes ahora, el registro de nacimiento de salvadoreños. Miren, muchos de los jóvenes que están ahora acá, nacieron y nunca los han registrado, nunca hicieron su registro a sus padres, pero ahora ustedes quieren registrarse como salvadoreños. Entonces, para eso, ustedes van a necesitar su certificado de nacimiento de acá de Norteamérica. Van a necesitar la partida de nacimiento de su papá o su mamá, el DUI vigente de su mamá o su papá también, ¿verdad? Y van a tener que hacer el pago de un costo de $15. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes en un momento, si quieren que les hereden un terreno, si ustedes también quieren hacer una compra y venta de algún propiedad que era de sus familiares, ustedes también necesitan estar registrados como salvadoreños, pero también tomar la ventaja de tener la nacionalidad salvadoreña. Es bien importante. Ahora bien, si es menor de edad, pues necesita estar acompañado por sus padres con los mismos requisitos, partida de nacimiento, DUI, pasaporte de ambos padres, para que ustedes puedan venir acá. Ahora bien, cuando ustedes quieren hacer también el registro de su boda o el registro de matrimonio, pues tienen que traer el acta de matrimonio de acá, de Estados Unidos, y tienen que traer los documentos de ambos, de la pareja, para que puedan venir acá a hacer ese registro. Y ahora estamos con otro de los registros, que es el registro de fallecimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para el registro de fallecimiento? Bueno, tienen que tener el acta de defunción que les es extendida acá, ya sea en la morgue, en el hospital, y con eso ustedes se presentan acá para hacer su registro. Es importante que hagan el registro porque luego que ustedes tal vez está un familiar de ustedes tenía los terrenos o tenía cualquier otro bien y lo quiso heredar o lo quiere entregárselo, es importante que ustedes hagan el registro de fallecimiento para que le puedan dar trámite a todo esto. Ahora, si ustedes tienen problemas también para repatriar los cadáveres, si tienen este problema para la repatriación, nosotros podemos ayudarles acá. Se hace un estudio socioeconómico y en base a ese estudio, nosotros les damos una ayuda para que ustedes puedan repatriar a su ser querido al Salvador. Cónsul, son muchísimos los servicios que ustedes proveen de ayuda a nuestra comunidad salvadoreña. Todos los servicios van de acuerdo a las necesidades y a las etapas de nuestras vidas. Regresando a lo de la ciudadanía salvadoreña, creo que eso es beneficioso tanto para los niños que han nacido acá en los Estados Unidos, porque tienen la oportunidad de tener dos ciudadanías, la estadounidense y la salvadoreña, pero también ahora llevándolo al otro punto de la ayuda económica que pueden darle salvadoreños que califiquen a la hora de llevar los cadáveres y darle santa sepultura a sus familiares. Es de suma importancia, pues sabemos de que siempre la necesidad está vigente y qué bueno que existan estas posibilidades de ayuda, como lo que usted nos acaba de mencionar, de parte del Consulado de El Salvador. Cónsul, muchísimos los trámites y qué bueno que nos haya explicado los documentos que necesitan presentar, pero ustedes en el Consulado de El Salvador cada vez van innovando, es de la forma de atención al cliente. Hablemos un poco sobre la modernización del consulado virtual. Sí, eso quería. Gracias, Marcela, por este punto tan importante, porque hemos dado un paso grande en la modernización con nuestra plataforma en internet, la plataforma virtual, pero más que todo también los pagos en línea.
¿Y cómo es esta modalidad? Bueno, muy fácil. Usted ingresa a la página del portal de citas y en ese apartado usted dice que quiere hacer su pago en línea. Inmediatamente lo va a mandar a un lugar donde usted puede pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cualquier trámite, ya sea su pasaporte, su DUI, su poder o cualquier otro trámite como las AFP. ¿Qué es lo importante? Que usted va a ganar tiempo. Usted ya va a venir solo con su recibo, va a venir con ese comprobante y de una sola vez va a pasar al área donde le van a tramitar este documento. Ya no va a pasar a Frontdesk, ya no va a pasar a la caja, sino que inmediatamente va a pasar a que le realice su trámite. Esto es lo que estamos logrando con ello, es más eficiencia, mejor calidad de servicio y más rapidez. Así que el pago en línea ya está habilitado. Tiene que entrar al portal de citas, el portal de citas.rr.gov.sb, el cual pues tan amablemente Marcela siempre nos hace pues que se pueda ver en la pantalla. Y usted ahí inmediatamente va a decir, quiero hacer el pago en línea. Recuérdese que por ahorita solo es en línea. Vale decir, ustedes nada más tienen que ingresar al portal de citas para hacer sus pagos en línea. Pero también tenemos otra innovación grande que estamos haciendo para ustedes. Ahora hemos podido tener la plataforma virtual del código QR, que es este código que ustedes ven, que luego voy a pasarle yo a Marcela para que se los pueda poner. Este código QR, ustedes van a poder decirnos cualquier recomendación, nos van a poder felicitar o nos van a decir en qué estamos fallando. Esto es acercándonos más a ustedes para que ustedes puedan estar cerca de nosotros y ustedes puedan decir, bueno, el consulado me está atendiendo de esta manera, el consulado está mejorando, el consulado le hace falta esto, o también yo no puedo hacer una cita y quiero que se comuniquen conmigo. El código QR va a poderles ayudar a estar más cerca de nosotros. Estas son las innovaciones que estamos haciendo pues acá en nuestro consulado para todos ustedes. Me encanta, cónsul, porque están facilitando la manera de interactuar con nuestra comunidad salvadoreña, facilitando, agilizando también todos estos trámites consulares. Y me gustaría explicarle un poco a nuestra comunidad qué es un QR, en caso de que no sepan. Un código QR es precisamente un código al cual usted con su dispositivo electrónico, el celular, le toma la foto al QR. Cuando el teléfono pues tiene la tecnología para reconocer este código QR y lo lleva directamente, en este caso, a las páginas de servicio de atención del Consulado de El Salvador. Entonces, esto lo agiliza, ya estamos al día con la tecnología en el sentido de que ya las personas que quieran realizar estos trámites en el consulado no tienen que estar poniendo letra por letra el sitio web, sino que con la cámara de su teléfono pone la pantalla contra el QR y luego lo va a llevar a la página designada de atención al consulado. Entonces, esto es fabuloso, cónsul. Me encantan estas innovaciones que cada vez son mucho más en el consulado, ¿verdad? Sí, y como yo le he dicho, Marcela, en su programa en primicia, más adelante vamos a dar el día exacto también en que nuestros hermanos salvadoreños ya van a poder pedir su solvencia en la Policía Nacional Civil, sus antecedentes penales, a través de este consulado en forma instantánea. Pronto vamos a dar también ese salto de calidad. Pienso que a partir del mes de junio podemos empezar a hablar de ese tema, pero es algo que vamos a informar nuevamente en su programa. Así que todos los salvadoreños estén pendientes siempre en el programa acá con Marcela Rodríguez, nuestra periodista insignia, orgullosamente salvadoreña, que está teniendo primicia para darles a ustedes todos los datos y todas las innovaciones que este consulado tiene para ustedes. Me encanta, cónsul Pedro, usted siempre muy elocuentemente informando a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Y toda esta la información que nos han dado, sin duda, es de ayuda para todos nosotros los salvadoreños acá en la zona metropolitana de Washington. Sabemos de que
siempre van saliendo nuevas necesidades, ya sea de renovación de TUI, renovación de pasaporte. Como usted lo mencionaba, el verano está ya a la vuelta de la esquina. Entonces, es importante, si las familias salvadoreñas tienen planes de viajar durante las vacaciones de junio, julio o cuando deseen, es importante que ya vayan tramitando estos pasaportes y que no esperen a última hora para hacerlo. Cónsul, hablemos sobre el consulado virtual. Cuéntenos sobre esto, por favor. Bueno, el consulado virtual, pues, era una necesidad grande que teníamos todos los salvadoreños en el exterior y era una deuda. Cuando nosotros venimos acá, ese consulado virtual prácticamente no existía. Teníamos un call center, pero ahora ese call center se ha convertido pues en lo que nosotros ahora llamamos este consulado virtual. ¿Por qué razón? Porque a través de las plataformas que ahora nosotros utilizamos, todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, el consulado está relacionándose también con toda la ciudadanía. Pero ahora ese call center tiene alrededor de 100 personas contestando las llamadas de todos los salvadoreños en la región norteamericana y en el mundo. Cuando antes teníamos solo 13 personas. Pero aparte de todo eso, en este consulado virtual, nosotros tenemos abogados, tenemos psicólogos, especialistas en poderes, especialistas en pasaportes, en el DUI, y trazamos una sola meta, que es el servicio a nuestra comunidad. Pero también con la innovación del código QR, tenemos una interacción más cercana con nuestros hermanos salvadoreños y a través de WhatsApp. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, esta innovación grande de nuestro consulado virtual, nos sirve para estar más cerca de la comunidad y cumplir nuestras metas, que es la atención al público. Así que, Marcela, pues que tomen provecho y ventaja de todos estos servicios que les estamos dando a través de este consulado, de este esfuerzo que nosotros pues estamos realizando para que todos ellos hagan su cita o cualquier otra pregunta que ellos tengan que pueda ser resuelta. Así que estamos caminando hacia algo mejor. Cónsul, me encantan todas estas iniciativas que está implementando, pero ahora pasemos con otro punto muy importante, que son los horarios de atención a todos los salvadoreños. Y por favor, ¿nos puede explicar un poco más? Sí, bueno, nuestros horarios de atención al público son de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y prácticamente el tercer sábado de cada mes, o podría ser el cuarto, dependiendo, estamos abiertos los sábados de 8 a 12. Ahora bien, este sábado 23, el próximo sábado 23 de abril, estaremos haciendo la jornada extraordinaria que nosotros tenemos programada, como les digo. Entonces, el horario es de 8 a 4 de lunes a viernes y una jornada extraordinaria de 8 a 12 cada tercero o cuarto mes, cuarto sábado del mes. Ahora bien, quiero hablar del horario que tiene el consulado virtual, porque esto es importante. El consulado virtual está desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora salvadoreña. De 6 de la tarde a 6, 12 horas atendiéndolos, de lunes a viernes. Y los sábados está de 8 a 12, el consulado virtual en El Salvador. Así que es bien importante que tengan esto, porque a través del consulado virtual usted puede hacer su cita cuando pues el consulado está acá cerrado. Así que nuevamente, nosotros estamos de 8 a 4 de la tarde, lunes a viernes, y el tercero o cuarto sábado de cada mes hacemos jornada extraordinaria de 8 a 12. Cónsul, hay mucha flexibilidad, están trabajando y proveyendo opciones para que los salvadoreños pues, puedan ser atendidos en un mayor rango, en un horario mucho más flexible. Entonces ya nuestra audiencia ya escuchó al cónsul, también el consulado virtual lo puede atender en horas
cuando el consulado, la sede de Silver Spring, ya haya cerrado. Entonces, hay mucha flexibilidad. Eso es bueno porque ayuda a nuestra comunidad. Sabemos que a veces toca trabajar, nuestros latinos trabajan largas horas y tal vez no puedan ir a la sede de Silver Spring, pero tienen la opción de ser atendidos en el consulado virtual. Entonces, estas opciones facilitan la ayuda a nuestra diáspora. Cónsul, por favor, si nos puede dar el número de teléfono para que los salvadoreños puedan llamar y agendar una cita. Por favor, sí. Y qué bien, Marcela, que hemos hablado de esto, de la cita. Miren, quiero hacer énfasis en la cita. La cita es bien importante porque ustedes, cuando hablan al consulado virtual, si quieren un poder, los va a atender un abogado. Si ustedes quieren algo de pasaporte, un especialista de migración, el DUI también. Y si quieren cualquier trámite, otro trámite como AFP, registro de nacimiento o cualquier otro tipo de pregunta, lo va a atender un especialista. Quiere decir que ustedes van a tener un chequeo de sus documentos. Porque cuando ustedes ya vienen aquí con la cita, nosotros en 3 minutos los pasamos por el front desk, luego 3 minutos en la caja y luego se tardan 7 a 10 minutos en que leen el pasaporte y ustedes en 30 minutos salen. O lo mismo pasa con poderes. Entonces, por eso es importante la cita. Hagan su cita, pero si también tienen algún problema, emergencias o no pudieron hacer su cita, vengan al consulado que los vamos a atender. Pero con cita es más rápido. Por lo tanto, voy a hablar del teléfono. 1-888-301-1130. Repito, 1-888-301-1130. Para que ustedes puedan hacer su cita. Y si ustedes todavía, después de eso, usted dice, mire, tengo un problema, hablé y no me pudieron contestar, puede llamar al número de WhatsApp 503-7070-1071 y deje un mensaje que ahí le van a contestar para poderle ayudar con su cita. Y si usted, pues, es hábil y quiere entrar inmediatamente, dente al portal citas.rree.gov.sb. Y ahí va a poder hacer su cita virtualmente y va a poder estar al día. El número de teléfono, 1-888-301-1130. Muchísimas gracias, cónsul. Siempre es un gusto que usted nos acompañe, que pueda proveer estas actualizaciones a nuestra comunidad salvadoreña de nuestra zona. Agradecemos toda la labor que día a día usted está realizando en conjunto con su equipo para mejorar, para ayudar, innovar los métodos de atención y de ayuda a nuestra comunidad salvadoreña. Me gustaría concluir esta entrevista con un mensaje suyo, invitando a nuestros salvadoreños que lo están escuchando en estos momentos a no esperar a última hora cuando necesiten los trámites, porque hoy es el día cuando pueden ya iniciar un proceso que va a tener un beneficio a largo plazo como salvadoreños que somos. Quiero hacer las énfasis en esto. Si ustedes se organizan y ustedes con tiempo realizan todos sus trámites, ustedes no van a tener problemas a la hora de viajar. Para que no les pase como algunos salvadoreños que ya compraron los boletos, pero no se habían dado cuenta que tenían vencido el pasaporte, que no tenían listo los trámites de sus niños, que no tenían cualquier otro documento y a última hora lo quieren tratar de hacer y se requiere un tiempo para llevar a cabo algunos trámites. Por lo tanto, les pedimos de que aprovechen y que se organicen y que puedan venir al consulado con tiempo a hacer sus trámites. Vuelvo y repito, recuérdense que las vacaciones de junio están a la vuelta de la esquina. Sus niños ya van a salir de la escuela y ustedes van a querer salir con ellos. Hagamos ya los trámites. Vea que su pasaporte esté vigente, su DUI, que su niño tenga todo en orden. Y si no, aquí estamos para atenderlo. Lo estamos esperando. Y gracias, Marcela, por este espacio. Gracias por informar a la comunidad. Comunicadores como ustedes somos lo que necesitamos para estar informando a la comunidad día a día. Así que gracias por este espacio. Muchísimas gracias, cónsul, y nos estaremos reencontrando en las próximas semanas con más información para nuestra comunidad salvadoreña. Muchísimas gracias y que tengan feliz fin de semana.
Y llegó el momento de pasar con un tema de suma importancia relacionado a la salud mental de los residentes del condado de Montgomery. Queremos saber más sobre el centro de crisis de esa jurisdicción y los recursos que tiene para ofrecer a nuestra comunidad. Es por ello que el día de hoy hemos invitado al señor Pablo. Él es terapeuta del centro de crisis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Señor Pablo, queremos iniciar con la pregunta clave. Cuéntenos un poco de qué se trata el centro de crisis y cuáles son los recursos que ofrecen a la comunidad. Okay. Bueno, el centro de crisis provee servicios de intervención de crisis por teléfono y en persona. Estamos disponibles las 24 horas al día. Y los métodos que nos pueden contactar es, como le dije, el primero, uno, es por teléfono, y el otro es venir en persona, y el otro nosotros también hacemos una unidad móvil a domicilio cuando la crisis es un poco más grave. Y esto es muy bueno saberlo porque lamentablemente los problemas de la salud mental se han agudizado sobre todo durante esta pandemia. Esto ya desde antes de la pandemia ya era una problemática, pero este problema ha subido a un nivel mucho más alto. Sabemos que la salud mental puede afectar a todas las edades, desde niños a personas de la tercera edad. Entonces es importante que cuidemos de nuestra salud física, pero también que no olvidemos nuestra salud mental. Pablo, me gustaría que por favor nos explicara qué debemos hacer en caso de encontrarnos en un escenario cuando una persona sufre una crisis. Pues dependiendo de cómo es la situación, ¿verdad? Una crisis de salud mental es algo también personal. Cuando la persona se siente en una crisis, la crisis puede ser diferente como para mí, como para usted, ¿no? Es qué define uno como una crisis de salud mental para esa persona. Si alguien personalmente está sufriendo eso, esa persona puede llamarnos o puede venir acá al centro. Tenemos terapeutas disponibles las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nosotros nunca cerramos. Ahora, ¿qué puede hacer si usted ve que alguien está teniendo una crisis? Empezando por quién es la persona y si usted se siente confortable suficiente para brindarle esos servicios o esa atención y ofrecerle a esa persona que si quisiera venir a hablar con nosotros o si quisiera venir a nuestras oficinas, ¿no? Sí, señor Pablo, y me gustaría que nos enseñe a identificar cómo podemos saber la diferencia entre una crisis mental o cuando una persona se siente triste, le cambia de humor. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo buscar asesoría profesional? Bueno, como le había dicho antes, ¿verdad? Las crisis de salud mental son personales. Ansiedad, tristeza, depresión, son síntomas de la salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces podemos ver que en una situación cuando una persona está teniendo estos síntomas, podemos hablar con esa persona y de preguntarle si quieren hablar con alguien o necesitan ayuda o nada más darle el número de teléfono y decir, mira, aquí este número de teléfono, puedes llamar a este teléfono y alguien puede hablar contigo o puedes ir a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces es ver y reconocer los síntomas de cuál es la persona que uno quiere ayudar. Si esta persona ha cambiado, está durmiendo mucho o no duerme nada. Si se está auxiliando, ¿no? No, ya no encuentra las cosas que antes las encontraba que le hacían feliz o que disfrutaba de ese tiempo, ahora ya no lo está disfrutando. Entonces hay que ver diferentes síntomas cuando uno conoce a la persona, ¿verdad? Y brindarles nada más ese apoyo de decir, si te gustaría hablar con alguien. Primero nos ofrecemos, ¿no? Como nosotros, como amistades, como conocidos, quisieras hablar con uno, pero si esas cosas que uno está experimentando, que está viendo, son un poquito más graves, entonces ahí estamos nosotros a cualquier hora. Señor Pablo, tengo un punto que me gustaría que discutamos un poco, es el aspecto económico. En nuestra comunidad latina lamentablemente aún batalla con el impacto financiero y las consecuencias de la pandemia. En caso de acceder a los recursos del centro de crisis, ¿tiene esto algún tipo de costo?
El centro de crisis no cobra nada, nada. Todos estos son servicios del condado de Montgomery County. Y con eso dicho, son servicios para residentes del condado de Montgomery County. No necesita mostrar que si es, que si tiene seguro o no tiene seguro. Es, si lo podemos comparar, somos como una sala de emergencia de un hospital, pero para la salud mental. ¿Cuáles son las edades que ustedes tratan en el centro de crisis? Pues nosotros no tenemos edad, no tenemos edad. La persona puede, con tal que se pueda comunicar, ¿verdad? Y exprese que necesita ayuda, o que sean, si son menores de edad, que alguien que sea el padre o la persona que está encargados vea que necesita ayuda, nosotros les brindamos consejería, terapia de corto plazo, ¿verdad? En el centro. En el centro, qué bueno. Y ahora otro aspecto que también tiene un impacto significativo en nuestra salud mental es la violencia doméstica. ¿Ustedes en su centro atienden este tipo de casos? Sí, claro. Nosotros somos el programa de entrada para el programa que se llama APP, o APP, Abuse Persons Program, el programa de personas abusadas. Y aquí hacemos los accesos, los referidos, y trabajamos en contorno con ese programa para que las personas puedan venir acá a las 24 horas si están sufriendo de algún tipo de violencia doméstica, ¿ok? Y no solo es violencia doméstica cuando es abuso físico, también verbal, emocional y económico, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son esos síntomas también otra vez y cuáles son los tipos de violencia doméstica. Pero sí, estamos disponibles para hacer acceso y referido y trabajamos en conjunto con ese programa para que todas las personas que estén buscando ese tipo de ayuda les esté también disponible las 24 horas al día. Don Mario, también hay otro aspecto que podría afectar nuestra salud mental y es el no tener un techo donde dormir, donde pasar la noche. ¿Ustedes ofrecen apoyo a personas sin hogares? A personas adultas sin hogares, sí. Trabajamos en contorno con los albergues, los shelters, ¿verdad? Acá del condado. Y nosotros damos el referido a programas como servicios alternos para las personas que se encuentran sin hogar. En el centro de crisis solo vemos personas sin familia, ¿no? Es otro programa diferente que ve a las personas que se encuentran sin hogares, que son con familia o digamos con niños menores de 18 años. No quiere decir que tampoco no podemos ver que ellos pasen por acá y que nosotros tratemos de ayudarles o a ponerlos en el camino correcto a donde ellos pueden encontrar las respuestas y los recursos para las familias que no tienen hogar. Pero más que todo nosotros ayudamos o damos las referidas a los albergues para las personas que son adultas y sin niños. Qué bueno, porque también tienen ese rol de ser punto de contacto para conectarlas con las organizaciones, conectarlos con las organizaciones que podrían ayudar a estas personas. Ahora cuéntenos, por favor, Pablo, ¿dónde está ubicado el centro de crisis del condado de Montgomery? El centro de crisis se encuentra en la 1301 de la Picard Drive, en la ciudad de Rockville, Maryland, código postal 20850. Una vez más, es el 1301 Picard Drive, Rockville, Maryland. ¿Y cuáles son los documentos que debemos presentar en caso de necesitar apoyo o profesional de parte de la organización? Pues eso caso es una buena pregunta, porque como habíamos dicho anterior, esto es un servicio del condado de Montgomery. Lo único que tiene que es ser residente o vivir en el condado de Montgomery. De ahí no pedimos ningún otro documento, tan solo si es requerido a los referidos o otros servicios a donde se le puede orientar. Pablo, y usted menciona precisamente, estamos haciendo énfasis a que el único requisito pues es ser residente del condado de Montgomery. Pero ¿qué tal para la comunidad inmigrante en caso de no tener documentos? ¿Ustedes también podrían atenderlos a ellos? Claro que sí, claro que sí. En eso le iba a decir también
que nosotros acá en el centro proveemos, se provee servicios de tratamiento psiquiátrico a corto plazo, ¿no? De lunes a viernes, para personas que tengan o Medicaid, Medicare, o que no tengan seguro médico. Esa pregunta de ser documentado o indocumentado nunca se les va a hacer. Cuéntenos, ¿hay asistencia en otros idiomas para las personas tal vez que no se puedan desenvolver en el inglés? Pues claro, sí, nosotros tenemos tenemos bastantes terapeutas que hablan español acá. Y sí, también tenemos la línea de lenguaje, ¿no? Que si no hay un terapeuta en esos momentos que hable español, cuando la persona viene, ya sea a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, se le puede encontrar un intérprete por teléfono. Y ese, bueno, y esa línea de lenguaje ayudamos en otros idiomas afuera de solo el español. Ahora cuéntenos, por favor, Pablo, un poco más sobre la línea telefónica, toda la información de contacto para nuestra comunidad. Sí, claro. Bueno, quería poner un poco de énfasis también en nuestro equipo de móvil de crisis, ¿verdad? Que está disponible también a las 24 horas al día. Si es una crisis emocional muy severa, que las personas no pueden llevarlas o sacarlas de la casa, nuestro equipo móvil viene a domicilio, ¿verdad? Segundo, también tenemos un servicio alternados que trabajamos con las escuelas del condado de Montgomery para nuestros niños y adolescentes que son referidos acá donde nosotros para accesos cuando ellos se encuentran en una crisis emocional o no se están sintiendo bien emocionalmente. En dado caso, justo antes de la pandemia, nosotros estábamos viendo alrededor de 40,000 referidos de las escuelas del condado, ¿verdad? También servimos casi como 70 a 80, como 7,000, 8,000 personas que entran caminando a pedir este tipo de ayudas acá en el centro, ¿verdad? El número de teléfono que tenemos es el 240-777-4000. Una vez más, ese número es 240-777-4000. También el centro de crisis tiene otros servicios que son disponibles, ¿no?, al público. Ya fuera una vez después de las 5 de la tarde, cuando otros servicios cierran, como, perdón, como protección a los menores, ¿no? Protección a los adultos, también aging and disability, o para disabilidad y gente mayor de tercera edad. Trabajamos bastante en contorno con el departamento de policía del condado, con los hospitales de la área, también trabajamos con ellos y también con otras organizaciones que sí prestan servicios hacia la comunidad. Ofrecemos, como le dije, no, en verdad, el tratamiento psiquiátrico de corto plazo y nos pueden contactar en cualquier lado. Nuestras redes también tenemos, nuestra red social, nuestra página web, perdón, es la www.montgomerycountymd.gov /crisis-center. Qué bueno también que tienen esa alianza con las escuelas públicas del condado de Montgomery, porque no nos debemos olvidar de la salud mental de los niños, de los estudiantes, quienes también han sufrido, al igual que todos los adultos, el impacto que la pandemia pues ha tenido en nuestras vidas. Y ha sido difícil acoplarnos a todos los cambios constantes que ocurren y que posiblemente continuarán porque la pandemia no ha finalizado, aunque también debemos ser realistas que la pandemia no es la única causa, razón que podría afectar nuestra salud mental. Son diversas las razones que podrían tener un impacto en nuestra estabilidad mental. Entonces es por ello que es bueno conocer los recursos que están disponibles en el condado de Montgomery, que es una jurisdicción muy rica en los recursos de apoyo para la comunidad. Entonces, me encanta toda la labor y la entrega que ustedes están realizando, señor Pablo, porque la verdad es algo admirable ustedes están haciendo, sí. Muchas gracias, sí, claro. Estamos abiertos las 24 horas al día, 365 días al año. Qué bueno. Nunca cerramos.
Nunca cerramos. Y cuando en horas, usted nos dio, hace unos minutos nos acaba de dar la línea telefónica. En casos de ser, de que una familia necesite con urgencia a las 3 de la mañana apoyo emocional, ¿es siempre a esa misma línea con la que se deben de comunicar? Siempre a esa misma línea. Como le dije, a las 3 de la tarde, 7 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, alguien va a contestar en vivo. Qué bueno. ¿Algo más que se me esté escapando, señor Pablo? Tenías unas poquitas notas acá para asegurarnos que le diéramos toda, claro, la información. Como le dije, no tenemos para la violencia doméstica. El otro que se me había olvidado era el programa de asistencia para víctimas y asalto sexual, servicios de protección a los niños, servicio de protección a los adultos y también servicios para violencia doméstica. El otro también que se me había olvidado comentar era un programa residencial de crisis. Tenemos cuatro camas disponibles como una alternativa a una hospitalización para una persona, bueno, un alternativo cuando una persona no necesariamente necesita estar hospitalizada, pero la crisis que está pasando es severa, pero también tenemos acá enfermero y psiquiatra y terapeutas que lidian con esa persona también 24 horas al día. Señor Pablo, ¿y más o menos cuántas personas, el personal, cuántos son en el centro de crisis? Pues esas son unas buenas noticias, que ahorita tenemos alrededor de 40 personas terapeutas, ¿verdad? Pero en un futuro se están buscando traer como unas 6 a 8 personas más psiquiatras, ¿no? Para estar un poquito más disponible a la comunidad. Señor Pablo Rubio, ha sido un gusto tenerlo en esta programación de este día. Esperamos que nuevamente muy pronto pueda visitarnos y acompañarnos en otra edición para continuar informando a la comunidad sobre todo el apoyo que ofrece el Centro de Crisis del Condado de Montgomery. Cuando ustedes me inviten, sería un placer estar con ustedes otra vez. Y en esos momentos nos acompaña Astrid Jiménez. Ella es la directora ejecutiva de Nueva Vida. Astrid, qué gusto que nos acompañe en esta edición de En Sintonía con el Consejo. Yo estoy feliz de estar aquí contigo finalmente. Muchísimas gracias a todas las personas que no solamente te apoyan a ti, pero que apoyan al Consejo y apoyan a Nueva Vida. Muchísimas gracias. Es un placer, Astrid. Y bueno, Nueva Vida es una organización tan bella que está cambiando, impactando la vida de muchísimas personas. Cuéntenos un poco de qué se trata Nueva Vida. Mira, gracias por la oportunidad de hablar de Nueva Vida, que es uno de mis temas favoritos. Así de que hace 23 años, Nueva Vida fue fundada por 4 personas, 3 mujeres sobrevivientes de cáncer de seno, una colombiana, Carolina Inestrosa, la doctora Lila Carnota, que es psiquiatra, Gloria Elliott, que es psicóloga, y el doctor Elmer Huerta, que todos ustedes conocen también y que también tiene un programa en Radio América, como ustedes saben. Entonces, por los pasados 23 años, Nueva Vida ha estado sirviendo y asistiendo a las mujeres latinas que tienen cáncer o que están en alto riesgo de tener cáncer a través de sus programas gratuitos. Entonces, los programas de Nueva Vida son educación, enlace comunitario. Nosotros vamos a diferentes sitios donde se encuentra la población, ya sea un supermercado, tenemos nuestra mesa, empezamos a hablar sobre cáncer. Y si la señora califica por ejemplo, o sea, por edad, vamos a suponer, nosotras le ayudamos a conseguirse una mamografía gratis. Entonces, la señora pasa básicamente a Nueva Vida, a través de su segundo programa de navegación de pacientes, le encuentra la mamografía, la lleva a hacerse la mamografía. Si desafortunadamente la mamografía sale algo anormal, nosotros nos quedamos con la señora y le buscamos también las posibilidades de diagnóstico y luego tratamiento. Ahora, Marcela, como tú sabes, es no solamente mantener el cuerpo fuerte, pero también en estos casos tenemos que tener la mente y las emociones también muy fuertes para poder
sobrellevar la enfermedad. Por eso Nueva Vida también tiene grupos de apoyo para sobrevivientes de cáncer y sus cuidadores. Importantísimo, porque también los cuidadores, que muchas veces son la familia, también llevan una carga emocional y una carga mental que no pueden compartir con la persona que están cuidando. Claro que sí, y definitivamente el hacerse un chequeo podría marcar la diferencia, podría ayudar a salvar la vida de una persona, porque muchas ocasiones parece mentira, pero si no vamos al médico una vez al año, eso podría dirigir el impacto, el rumbo de nuestra salud. Por ende, como ustedes nos han estado diciendo, a veces desconocemos de que podemos tener cáncer. Entonces, el echar a andar estos procesos médicos lo más rápido posible, eso es indispensable. Y Astrid, como usted nos mencionaba, estaba leyendo sobre Nueva Vida y cada año ustedes pues ayudan a más de 1,200 latinos con los chequeos médicos. Veo que también hacen más de 1,444 chequeos en torno a para detectar cáncer y hacen muchas actividades comunitarias también para correr la voz e informar a la comunidad. Cuéntenos más sobre esto, por favor. Y te quiero decir, es por eso que programas como el tuyo son tan importantes, porque nos ayudan a educar y nos ayudan a correr la voz de el cáncer y de lo que hace Nueva Vida para combatir el cáncer. Una de las cosas que dijiste muy claramente es que muchísimas veces no nos hacemos los chequeos con los médicos. Y es por eso que la tasa de muerte por cáncer de mama entre las latinas es extremadamente alta. Es el cáncer que causa mayor mortalidad entre las latinas también. Por eso nosotros hacemos un gran esfuerzo para conseguir que las señoras vayan a estos exámenes de detección. Y tenemos también, o sea, hacemos mucho hincapié en estos eventos de enlace comunitario para nosotros educar a la población, porque hay muchísimos mitos sobre el cáncer. Y una cosa que yo puedo decir en este programa es la siguiente: señora, señor, niño, niña, todo el mundo, tener un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte en estos momentos. Tal vez hace 50 años era una sentencia de muerte. Pero no, el cáncer que se detecta a tiempo es un cáncer que es tratable, muy particularmente en ciertos tipos de cáncer. No, lo que también le quiero decir es que para cáncer de seno hay un examen de detección. Así que, por favor, o sea, acójanse a eso, háganse el examen de detección. Son tantas las mujeres que nunca se han hecho exámenes de detección de cáncer y, como te dije, si el cáncer causa gran mortalidad entre las latinas es porque no tienen acceso, ¿verdad?, a estas pruebas. Nosotros les ayudamos con el acceso y lo otro es, pues, al no hacerse las pruebas, cuando se detecta el cáncer está en una etapa muy avanzada y que se hace ahí, pues, mucho más difícil de corregir. En lo personal, este tema me llega al corazón, Astrid, porque lamentablemente en mi familia pues, tengo antecedentes de cáncer, familiares que han fallecido de cáncer. Entonces sé lo indispensable que es hacerse un examen rutinario de todos los años, que no falte, porque nuestra salud es nuestro más grande tesoro. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Y como usted lo acaba de mencionar, esas palabras me quedaron acá en mi mente, que usted dice, un diagnóstico de cáncer no es sentencia de muerte. Sabemos que cuando un médico puede dar un diagnóstico con esas palabras hacen eco, tienen peso, y yo sé de que pueden llenar al paciente o a la paciente de mucha temor, incertidumbre por no saber qué será del futuro. Pero hay que tener fe, hay que luchar, y como usted dice, pues la tecnología ha avanzado muchísimo y se puede luchar y vencer al cáncer siempre y cuando
hagamos estos procedimientos, esos chequeos médicos con tiempo, no lo dejemos a un lado. Sabemos de que en la rutina de nuestro día a día, pues pasamos muy ocupados, pero que eso no nos haga olvidar que nuestra salud también no solamente nos impacta a nosotros, pero también impacta a nuestra familia, a los hijos, a los esposos, a los padres. Entonces, qué bonito, Astrid, que usted dedique su tiempo en conjunto con su equipo a salvar vidas, porque eso es lo que está haciendo Nueva Vida, está salvando las vidas de muchísimas de personas. Eso es correcto, y si hablas con muchísimas de las sobrevivientes de cáncer que nosotros hemos ayudado, te van a decir lo mismo. O sea, no sabíamos que tenía cáncer, no sabía que había una prueba que podíamos hacer, y Nueva Vida ha estado ahí ayudándolas de muchas, muchas maneras, porque, por ejemplo, durante la pandemia, Marcela, una de las cosas que nosotros nos preocupamos grandemente era de estas sobrevivientes de cáncer que en estos momentos nosotros teníamos bajo tratamiento, ¿no? Y acuérdate, durante ese primer año fue terrible porque no se podía salir, todas estas cosas, no se encontraba alcohol en gel, no se encontraba mascarillas. Entonces, nosotros empezamos a buscar voluntarios, hicieron mascarillas. Nosotros empezamos a enviar mascarillas, alcohol en gel, por ejemplo, y lo que se llama PPE kits, ¿no? Jabones, etcétera, para todas las sobrevivientes de cáncer. Y en esos momentos hasta las pudimos ayudar económicamente para que pudieran comprar comida o pudieran comprar también la medicina, si estaban tomando medicinas, ¿no? Como siempre hay un copago para eso. Así, nosotros vamos muchísimo más allá de simplemente proveer servicios relacionados con cáncer, ¿no? Por eso también nos convertimos como en una segunda familia. Eso es lo que nosotros somos, como que una segunda familia. Y quiero abonar algo que tú acabas de decir. Tú acabas de decir que tienes familiares que han tenido cáncer. Me doy cuenta por la manera en que hablas, ¿no? Tan emotivamente, y sé que te toca el corazón. Lo otro que quiero decirle, es bien importante eso que dijo Marcela. Si ustedes saben que ustedes tienen familiares que han tenido cáncer, por lo menos apúntenlo, porque una de las cosas que nosotros, o sea, nos encontramos con la inmigración de nuestros países es que la historia familiar médica se pierde, ¿no? Entonces, muchas veces es bien importante saber si su mamá, si su abuela, si su tía, si su tío murió de cáncer o no. Y muchísimas veces lo que nosotros nos encontramos es en realidad un vacío, porque también venimos de una cultura que si preguntabas, ¿y de qué murió mi abuelita? Te dicen, niña, ¿para qué tú estás preguntando eso? Eso no son cosas para preguntar, ¿no? Pero como un 8 o 10% de los cánceres son heredados. No es una gran cantidad, pero aún así es bien importante saber cuál es la historia familiar de uno, porque uno puede también ayudar a la familia. Si es que hay un examen de genética que se hace, y da que hay algo en la familia, en el ADN de la familia. Así que gracias por la oportunidad de poder hablar sobre estos temas. Astrid, para nuestra comunidad que en estos momentos la está escuchando y que tal vez desearía obtener más detalles sobre los exámenes y toda la ayuda que ofrece Nueva Vida, ¿cómo pueden obtener mayor información? Sí, por favor, llámenos al número de teléfono 202-223-9100. Déjenos un mensaje y nosotros le devolvemos la llamada. Es el 202-223-9100. También puede ser una persona que ya tiene cáncer y que está buscando apoyo emocional y mental. Muchas veces las personas siempre, o sea, ya, a veces vienen diagnosticadas ya con cáncer, están pasando por todo su tratamiento o ya han pasado por tratamiento y vienen entonces, se incorporan a nuestros programas gratuitos, que en estos momentos estos programas se están haciendo a través de Zoom.
Así que todas las personas que, o sea, que puedan comunicarse a través de Zoom y que tienen cáncer, que necesitan este apoyo, llamen al 202-223-9100. ¿Cómo podemos contribuir como comunidad a Nueva Vida, Astrid? Bueno, gracias por mencionar eso, porque acabo de decir que todos los programas de Nueva Vida son gratuitos para las personas, pero obviamente eso implica que Nueva Vida tiene que pagar por esos programas y tiene que recoger fondos para poder pagar por estos programas. Entonces, en estos momentos, nosotros estamos en medio de una campaña de recaudación de fondos. Y una de las cosas que estamos haciendo va a ser una actividad el 23 de abril. Va a ser en Montgomery County, en Wheaton Mall, que está en Beers Mill Road. También hay una estación de metro ahí, en una sección nueva que se llama The Streetery. Y ahí vamos a tener lo que estamos llamando Bailatón por la Vida, ¿no? Entonces, sabemos que si estamos vivos, nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, este Bailatón por la Vida, vamos a estar recogiendo fondos, es lo que en inglés llaman un Latin Dance Social. En otras palabras, vamos a tener un DJ tocando música latina, vamos a tener personas que van a estar enseñando cómo bailar salsa o bachata o merengue, ¿no? Y también vamos a tener a personas profesionales bailando para que nos estén dando un espectáculo de cómo se baila, por lo menos en nuestros sueños, ¿no? Entonces, esa parte, estamos ya vendiendo los tickets de admisión a $15. Y esto es el 23 de abril entre 4 y 7 de la noche. Así que esperamos, si ustedes van a tickery.com y escriben Nueva Vida o Bailatón por la Vida, debemos aparecer. Como dije, los tickets de admisión son $15. Esos $15 que usted está contribuyendo hacia Nueva Vida son devueltos a la comunidad a través de los servicios gratuitos que nosotros proveemos en Nueva Vida. Así que un llamado a la comunidad para que todo el mundo venga a apoyarnos ese día y aprendan a bailar y se muevan, porque es muy necesario en estos momentos también relajarnos. Claro que sí, una excelente oportunidad. Si es que nuestra audiencia está buscando algo que hacer este fin de semana, pues mañana sábado es este gran evento en el Centro Comercial de Wheaton. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que corran la voz, porque se van a divertir, pero al mismo tiempo estarán ayudando una buena causa. Entonces, ¿qué mejor manera que hacer ambas cosas, ayudar y disfrutar en el centro común, en el mall de Wheaton? Entonces, muchísimas gracias, Astrid. Deseo que le vaya de maravilla. Felicito por esta tan noble iniciativa, por ser la líder de Nueva Vida. La verdad es que están salvando vidas y necesitamos a más personas como usted, más organizaciones como la suya, para que vaya mejorando nuestra sociedad con una mejor salud y un cuidado médico para todos nosotros. ¿Algo más que guste añadir, Astrid? Sí, Marcela, espero verte en el bailatón. Ahí estaremos con mucho gusto bailando música latina. Gracias por darnos el espacio para educar a la comunidad, hablar sobre Nueva Vida y sobre este evento de recaudación de fondos. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Astrid, y la esperamos nuevamente. Siempre tiene las puertas abiertas acá en sintonía con el Consejo. Muchas gracias. Y es así como llegamos a la recta final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo un hermoso y bendecido fin de semana y recuerde que el próximo viernes a las 2 de la tarde usted tiene otra cita con su servidora acá en Radio América en su programa En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Hasta la próxima.